ya dice el árbitro central que arranca el encuentro. Vamos a ver si no, al final lo termina expulsando. Si ahí se cobra un tiro libre favorable, una falta, dice el árbitro central, don Juan Gómez, y se va hacia el tiro de 12 pasos. Y pueda estar concretándose la primera anotación. Ahí va Miguel de León. Miguel de León se encamina, prepara, apunta y gol. Gol, 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 gol. ¿Cómo la viste? Bueno, muy bien cobrado el tiro. Desde los 12 pasos ahí de Miguel de León, pues le funciona los cambios que realiza Juan Pablo Soch, ingresa Miguel de León. Claro que sí, ahí está ya la valla contemplada por parte del Deportivo de Isla. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Allá está este jugador, disparo y gol. Gol, gol, gol. Eduardo Gómez. 8, se va Juan Rodas. Si es que allá está este Aguilar. Aguilar listo, preparado, disparo y gol. Gol, 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 gol. Ayub la cuesta arriba y todo el rebaño va allá frente a la máxima autoridad, don Eric Salvador Zúñiga. Para que se comete otra vez y dice el árbitro que sigan jugando. Allá va nuevamente el pelotazo. Franklin, cabezazo y gol. Gol, gol, gol. Solo esto entró a ser Franklin Ramírez. Un centro de oro para el cabezazo que llevó este Rosales, Denis Rosales. Y dice presente y se lo va a dedicar también a la máxima autoridad. El marcador, Ayutla 3, San Pedro 1.